Y así oficialmente llegamos a nuestro tercer día de pesca en el Parque Jurásico de Panamá. Hoy procuraremos alejarnos un poco de los cocodrilos y buscar nuevos spots para lanzar nuestros señuelos al agua. Hoy es el día de la revancha. Quien no tenga capturas tendrá que ir a bañarse a la playa para botar un poco de sal. Pesca practicaremos otra técnica, el trolling, que al dejar que nuestros señuelos sean arrastrados por la lancha, se supone que es más relax que el bait casting o el spinning, pero esta tranquilidad va a depender de cuánta actividad tengamos. Deseanos suerte. Oficialmente estamos libres de zapatos hoy. Las primeras en enamorarse de nuestro señuelo fueron las tunas, que para estos tiempos son muy comunes en las costas del Pacífico panameño, y yo ya tengo mi captura. Es el turno del capitán Rafi, que se luce con este hermoso ejemplar de pargo con un peso de 20 libras, rompiendo así el hielo y dándole una variedad a las capturas de este tercer día de pesca a bordo de la embarcación Papalas, con los tripulantes Luife, el zorro, el capitán Rafi y el Big Boss Papala, y su servidor Víctor Ballesteros de Marullo Fichi. Vuelven a activarse las tunas, añadiendo diversión a este soleado día de pesca en el Pacífico panameño, exactamente en el Golfo de Montijo, en la provincia de Veraguas, la que cuenta con una rica vida marina. Esta incluye múltiples especies de peces, convirtiéndola en uno de los sitios predilectos para la práctica de este deporte en Panamá. Oye, lo que todos estamos esperando, el codiciado Acanthocyblum solandri, mejor conocido como guajo. Nuevamente una especie diferente al final de la línea del capitán Rafi. Thank you.
para mi colección personal. Yo quería pelear con un wahoo, pero hasta el momento no se me ha dado la dicha. Lo cierto es que en estos 3 días de pesca la he pasado súper bien compartiendo con la tripulación y aprendiendo bastantes trucos de estos viejos lobos de mar. Carnaval de las tablas, estoy imbatible hoy con las tunas. Y ahora viene el amigo Luife, el zorro, con otra captura, un pez que no se había reportado en este día de pesca y que suele ser muy común en el Pacífico, sobre todo cuando te encuentras con basura en las corrientes de agua, un dorado o majimaji. Buena esa, zorro, poniéndole variedad de especies a este trip en Marullos Fishing. El video, recuerda darme un like, compártelo con tus amigos en redes sociales y no olvides suscribirte al canal Marullos Fishing para seguir disfrutando de más trips de pesca en Panamá.